gracias, 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 muchas gracias. Yo también les aplaudo a ustedes. Yo también. Aquí estamos en Torre Carmela Cochove, India Más. Tenemos a todo el equipo al completo, dense todos por saludados, porque tengo muchísimos temas que tratar, que poner sobre esta mesa. Pues venga, de acuerdo, Cartavalles, vamos allá. Ante la proximidad de la visita del Papa, ya saben que Corre Carmela Quechove está preparando una serie de programas especiales, hemos pedido a Monseñor Rouco que sea nuestro invitado especial. Oye, muy buena idea, Portavalles. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Parece el conde Drácula. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, queridísimos hermanos en la fe, por y para la Iglesia. Y con tu espíritu. En verdad, en verdad les digo, queridísimos hermanos en la fe, que la celebración del Año Santo va como una seña. Hombre, viento un papa y a toda vela, don Antonio. Todo Año Santo ya no hay que nos pare, coño. Es como a Champions League, que cada año tiene más seguidores, ¿no? Que duda cabe. Pues ahí tienen ustedes a don Manuel Fraga, que no se da importancia ninguna. Y él fue quien lo puso en marcha y lo convirtió en un fenómeno religioso en toda regla, que este año llevará a Compostela a nada más y nada menos que 250.000 peregrinos. Todo hay que decirlo, señor Rajoy, con mi humilde colaboración y asesoría, hermano Rajoy, si no le importa. Bueno, don Manuel Fraga lo sabe y puede decirlo, que en todo momento he estado a su lado para aconsejarlo y evitar que el Año Santo Jacobeo se convirtiese en un fenómeno lúdico y dejase de ser lo esencial. Un fenómeno religioso y profundamente encarnado en la espiritualidad humana. Efectivamente, monseñor. Efectivamente, fue usted un vigilante y un defensor permanente de la espiritualidad del Año Santo Jacobeo. Exactamente, querido amigo. A todas horas do día, mesmo cando estaba botando a siesta, oí a voz de Monseñor Rouco recordando: espiritualidade, espiritualidade, un pesado de moito carallo. Jesús, don Manuel, qué bromista está hecho usted. Bueno, Monseñor, me alegra poder decirle que ante la próxima visita del Papa a Compostela nos hemos aprendido la lección y los consejos que usted nos dio el otro día para mejorar el léxico de Corre Carmela Quechove, sí, sí, y en general de la población en general, sí, ¿no? Sí, sí, para eliminar todas aquellas voces que pudieran recordar, aunque sea vagamente, tanto los miembros genitales como el acto sexual, por lo menos hasta que el Papa ¿cómo se marche. ¿Qué? ¿Pero qué dices? O sea, por lo menos durante estos meses hasta que el Papa se marche, ¿no? Pues se lo agradezco infinitamente, hermano. Por ejemplo, ya le puedo comentar, monseñor, que en los dos próximos meses nadie de Corre Carmela Quechove va a viajar a Tetuán. No. Y si tiene que viajar, va y no lo cuenta, ¿eh? En Corre Carmela que llueve ni una palabra de Tetuán. Me parece una idea francamente acertadísima, queridísimos hermanos. Ni nadie va a enfermar de tétanos, monseñor. Ni ligué va a probar en dos meses ese té catalán boísimo da casa Torras, que se anuncia como Tetorras. No. Nada de Tetorras. Nada. Fuera el Tetorras. Me parece de lo más conveniente, queridísimos hermanos en la fe. Miren ustedes, desde luego hemos acordado no mencionar ninguna palabra que pueda evocar, bueno, aunque sea remotamente, el miembro viril, como por ejemplo butifarra, morcilla, salchichón, nada, chorizo, salchicha, nada, o longaniza. Nadie, por supuesto, mencionará el nabo, el rabo, ni el pepino. Nin o pirulí, nin a piruleta. Nada. Eu propoño, señores, que cando falemos da política ou da universidade quede prohibido citar o PNV e os penenes. Xa postos a prohibir, prohibamos citar o Machu Picchu. Tengo yo unha duda, monseñor, la palabra papaya. Ui, Jesús, que horror, hermano Portavales, que horror. Nada, fuera, tachamos. Fuera, papaya. Y pipitilla, don Antonio. Fuera, tachar ahí. E a crica. Fuera, crica. E a castaña. Y el conejo. Fuera. Y el higo. Y el higo. A mincha. La almeja. ¿Y el mijillón? ¿O berberecho? Bueno, a ver, no pregunten todos a la vez, responda, por favor, monseñor. Amantísimos hermanos, se corre para el edificio. ¿Qué puercos? Vale, por los micrófonos. En verdad les digo que estoy al borde del colapso emocional y espiritual. Horribles y perturbadoras palabras las que acaban de pronunciar. Bueno,
Bueno, pues venga. Bueno, fuera Conejo, fuera Higo, fuera Almeco, fuera todo eso, portavales. Bueno, señor. Dígame, don Manuel, ilustre paisano. ¿Cree que debemos eliminar de vocabulario corre, caravera, quinchove, palabras como pajarito, pipí, pichulo, cacahuete? Creo, amantísimo hermano don Manuel, que no debemos extremar el rigor de nuestra censura. Palabras como pajarito, pipí, pichula o cacahuete me parecen admisibles para que la Conferencia Episcopal Española no pueda ser acusada en ningún caso de institución carca y obsoleta. Es imposible. Eso sería imposible. Tomamos nota, monseñor. Gracias y hasta la semana que viene. Sí, queden en la paz del Señor, queridísimos hermanos, en la fe y para la Iglesia. Con su espíritu, monseñor. Amén. Arsenio, le cuento, hemos recibido millones de cartas, mensajes, correos electrónicos, faxes, llamadas, telefónicas, preguntándonos por esos tan alias, tan curiosos que hay en la Galicia rural, donde nadie es conocido por su nombre, sino por el nombre que le pone la comunidad. Home, che tanto así, Pablinho, que eu non sei cal é o nome de pía de algúns amigos meus de toda a vida, no? Me entiendes? Eu coñezo o Belouzás, eu Carrancholas, pero non sei que nome lles puxo o cura que os bautizou, claro, ¿no? Es imposible ya saberlo. Claro. ¿Y qué alias simpáticos recuerdan ustedes, señores? Home, Pablo, pois de Ourense son o Xáchego e o Sal si puedes. De Carballo era o Pinja Pinja. Sí. Tamén. Eu coñecín o Tascadeira, o Paparolo e o Bombilla. E eu ao Pousafoles, o Badulaque e o Zapatillas. A zona de Vilalba era anchoiva e mal tempo, o Cántaro Papo e o que hora é? Yo recuerdo que en la familia de mi ex esposa se hablaba de otras familias amigas conocidas como las de o Violo, caray, o Xanete, el Janete, o Callitos, bueno, o Collón. Sí, yo he conocido familias, miren ustedes, en Pontevedra, muy buenas familias, que eran conocidas por los de o Carrizo, o Labercas, o Gorrión, en fin, muchas. Nomes de animais coñecín eu moitos, moitísimos. Os pegos, o mosquito, o piollo. Eu sei que en Cedeira, bonita terra, no, hai moita xente con alias de animais. E cando abriu consulta un médico que viña de Ferrol, Felpeto, que era moi bromista, dixo yo médico, pero vostede é médico ou é veterinario? Home, el médico se quedaría pasmado. Claro, claro. O médico preguntoulle por que lle dicía eso, e Felpeto respondeulle: home, chegei a consulta e aquí estaban o gorila, o león, o jaliña, o rato, o sapo, a xurela, a perica. Está moi ben, está bien, está bien, no, está bien. No. Queridos amigos, todo vai cambiando no seu redor. En terra del Vialba había sendo un héroe unha muller viúva, traballadora e botada para adiante, que se couse que axuda de ninguén, 7 fillos adiante. Meritoria, unha grandísima mujer. Chamábanlle a capitana. Hoxe unha das súas netas chamanlle a Barbie e a outra Nancy. Hombre, pois miren ustedes, el alias máis recurrente e ocurrente que yo conocí foi el de un vecino de Viveiro, allá en Viveiro, a quien llamaban Alma porque había sido guardia civil y había dejado el cuerpo. Está bien. Está bien, Barbie, está bien. Bueno, pues dejamos aquí lo de los nombres curiosos y pasamos a otros invitados. Recibimos con un fuerte aplauso a la duquesa de Alba, que viene acompañada por Jesús Quintero, el loco de la colina, y por José Manuel Parada, el loco de donde él quiera. De donde quieras tú, Pablo. Yo loco todo lo que quieras. Loca, no, eso sí que no. ¿Verdad que no, duquesa? A mí me parece algo raro, pero loca no, Parada. A mí, sinceramente, tampoco me pareces una loca, Parada. Claro, pero como hago y digo cosas extrañas, pues me toman por tarumba. A mí tampoco me parece tarumba, Parada. Nada. Tarambana sí, pero tarumba no. Tarambana. Además, Cayetana, hay gente que juega fuera de los límites de la rutina. Como tú misma. Y es gente admirable y gente maravillosa. Como Sasa Gabor, que tuvo 9 maridos. Hombre, Sasa Gabor, una gran dama como usted, duquesa. Decían, duquesa, que usted y Sasa Gabor se parecían enormemente. Sí.
Mujeres de jovencitas éramos como dos gotas de agua. Sí, sí, mujeres bellísimas, de formas ondulantes, maravillosas, maravillosas. Bueno, atención, que también quiere intervenir Karina Fálaga. Diga usted que sí, duquesiña. Usted y Saza Gabor eran dos mujeres de ropa y rasgas, con todo lo que hay que tener para ser una mujer de verdad, hombre. Y no como estas flacas de pasarelas, que ni se sabe si son mujeres, hombres o todo lo contrario. Gracias, Karina. De nada. Tú también fuiste una mujer bellísima. ¡Hombre! Yo fui un cañonazo, duquesa, un cañonazo. Sí. Si nos ponemos con 20 abriles, usted, la Sasa Gabors, y yo a las 5 de la tarde en la Gran Vía de Vigo, ay, se para la circulación por Madrid. Pero es que además, Karina, tú, la duquesa y Sasa Gabor, sois mujeres que además de vuestra belleza, sois como volcanes en erupción, iba a decir eructos. Sí. Muy calientes, muy ardientes. Es verdad, muy ardientes, muy apasionadas, pero también, reconózcalo usted, Cayetana, muy románticas. Mucho, Jesús, muy románticas. Somos unas quinceañeras. Diga que sí, duquesiña. El corazón no envejece. No. Y nosotras lo tenemos de pura manteca. Nada de tulipanes, no, de no. Tulipán ni de sucedáneos, coño. Corazón de manteca. Ya no quedan mujeres como vosotras, Cayetana. Por eso Alfonso X está más que encantado con usted. Sí. Alfonso me dice que soy su reina. Claro, y que si él fuera algún día mi rey, se llamaría Alfonso el Afortunado. Qué bonito, duquesa. Qué bonito. Pero, desde luego, ¿qué hombre es este Alfonso X? De verdad que sí. Una maravilla, ¿no? Es un mirlo blanco, duquesiña. Cuídelo, ¿eh? Que como ese no encuentra a otro, mujer. Estáis hechos el uno para el otro, Cayetana. Dios os creó y rompió moldes. Pues con esas palabras del loco de la colonia, nos vamos. Un fuerte aplauso para todos. Muchísimas hasta gracias. Hasta siempre, Pichón. Y hasta el próximo programa. Aquí, adiós, mi niño. Como siempre,